Buenas tardes a todos y todas por asistir al evento que hoy nos convoca, el antes y el después de la filosofía y la teoría del derecho, a tenor de 2 horas de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Lanzará hoy Filosofía y Teoría del Derecho, versión ilustrada y posontológico, posfundacional, posjurídico, más allá de la filosofía y la teoría del derecho colonial en la sociedad global. Agradecemos a la Universidad Nacional, a la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales, al Instituto Unidad de Investigación Jurídico-Sociales Gerardo Molina, UNIJUS, al equipo de medios de la editorial UNED, a la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y también por acompañarnos hoy a las directivas, profesores y estudiantes y al público en general. La Facultad de Derecho busca difundir su producción académica e investigativa para acercarla al público. Los invitamos, pues, a que conozcan y participen sobre el tema: ¿cuál es el antes y el después de la filosofía y la teoría del derecho? Damos la bienvenida a las directivas de la facultad que hoy nos acompañan. Como primer invitado, contamos con el profesor Alejo Vargas, vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Buenas tardes, profesor Alejo. Buenas tardes, Óscar, y un saludo a profesor Óscar Mejía, la profesora Diana Hincapié, profesor Andrés Abel, profesor Óscar Mejía y la profesora Diana son los autores de la obra que hoy se presenta, y el profesor Óscar Mejía es sin duda uno de los profesores más activos y más prolíficos en nuestra facultad en términos de la contribución al conocimiento. Yo tengo que decir que como vicedecano de Investigación y Extensión me alegra inmensamente estar hoy en este acto de presentación de estas 2 obras, que son no solo el resultado de un ejercicio investigativo y sin duda de largo aliento, porque más allá de la elaboración de estos 2 libros, eso implica detrás toda una vida de reflexión sobre el tema, pero además una gran contribución de nuestros docentes, de nuestros profesores, a la discusión, al debate en este campo de la filosofía y la teoría del derecho tan importante, y en lo cual no hay duda que los autores hacen una contribución muy importante. Por eso, para nosotros, desde la Vicedecanatura de Investigación y para todas las directivas de la facultad, es una gran alegría este acto y estamos con mucho orgullo acompañando a los autores y a las demás personas que acompañan a los autores en este conversatorio a propósito de esa obra. Felicitaciones a los 2 autores. Y esperamos que estas obras van a tener una acogida muy importante y van a ser un gran aporte de los docentes de la facultad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Alejo Vargas. También nos acompaña el profesor Andrés Abel Rodríguez Villabona, vicedecano académico de la facultad. Bienvenido, vicedecano. Buenas tardes, espero que me estén escuchando bien y sin problemas. Un saludo, por supuesto, muy especial al profesor Óscar Mejía, a la profesora Diana Hincapié. Me uno pues a la alegría manifestada pues por el profesor Alejo Vargas del lanzamiento pues de estas 2 obras. Que pues además para mí tienen un significado muy especial porque pues es el área, una de las áreas de trabajo que pues la facultad y la universidad me ha dado la oportunidad de desarrollar, que es pues el área de la filosofía del derecho y para mí pues es realmente un orgullo y un honor poder ser uno de los profesores de filosofía del derecho precisamente junto con el profesor Óscar Mejía, que pues es un referente en esta disciplina en nuestro país.
Y por supuesto también tener la oportunidad de compartir esta misma interés, esta misma pasión por la filosofía del derecho con la profesora Diana Incapier. Se trata de dos obras, una que se titula El antes y el después de la filosofía y la teoría del derecho, que es un texto, yo he visto pues los preliminares, pues porque con estas limitaciones de la pandemia, pues no he podido tener el texto en mis manos, pero estoy ávido de tenerlo, pero por los planteamientos, preliminares, lo que alcancé a ver de la obra, pues es una obra sumamente interesante, porque precisamente se trata de un texto de abordar la teoría y la filosofía del derecho desde unas perspectivas muy innovadoras. El texto de antes y bueno, el primer texto, que es el de Filosofía y Teoría del Derecho versión ilustrada, el evento se llama así, nuestro evento hoy se llama El antes y después de la filosofía y la teoría del derecho. Uno de los libros pues es Filosofía y Teoría del Derecho versión ilustrada, que muestra precisamente en una dimensión más bien gráfica, espacial, artística, incluso las diversas discusiones y debates de la teoría y la filosofía del derecho. Entonces es muy interesante, por supuesto. Yo pues había tenido la oportunidad de ver estos trabajos antes de su publicación, porque el profesor Oscar y la profesora Diana me los habían compartido, incluso también los estudiantes, y por supuesto va a ser una herramienta de trabajo y de análisis muy, 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 muy importante. Y después, pues tenemos el otro libro, Posontológico, Posfundacional, Posjurídico, Más allá de la filosofía y la teoría del derecho colonial en la sociedad local, que también tiene esa visión alternativa, innovadora, que seguramente va a generar mucho interés, también, por supuesto, pues algunas lecturas críticas, pero por supuesto de eso se trata, pues estos aportes desde la perspectiva de la filosofía y la teoría del derecho. Entonces, yo quisiera sobre todo saludar la publicación de estos dos trabajos, ojalá tener muy pronto la posibilidad de poderlos ver por completo, y por supuesto que sean materiales de análisis y discusión y también de la enseñanza de la teoría y de la filosofía del derecho en nuestra facultad y en la academia jurídica. Felicitaciones, profesor Oscar, felicitaciones, profesora Diana. De verdad destaco la publicación de estos dos libros y me siento de verdad muy halagado de poder estar con ustedes en este lanzamiento y ser testigos, pues, de la difusión y del conocimiento de esta obra. Muchas gracias también a todas y todos los que nos ven en este momento. Un saludo muy cordial. Muchas gracias, profesor Andrés Abel. También nos acompaña el director de UNIJUS, doctor Pedro Elías Galindo León. Muy buenas tardes. Nos acompañan esta tarde para hablar de estas obras que estamos lanzando. Bien, para el Instituto de Investigación Gerardo Molina es un gran honor las publicaciones que hoy tenemos de la profesora Diana Incapié y del profesor y maestro Oscar Mejía en el campo de la filosofía del derecho. Y con estas dos publicaciones también tiene una especial significancia para nosotros, porque con ella culmina nuestra primera parte de la conmemoración de los 30 años del fallecimiento del profesor Gerardo Molina, que fue rector de nuestra universidad, decano de nuestra facultad y también de la Universidad Pública de Bogotá, con ello cerramos un primer ciclo. Es un honor poder contar culminando con el estudio de la filosofía del derecho. Muchas gracias al profesor maestro y a la profesora por esta publicación que nos brinda. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro Elías. Ahora, como abrebocas del evento, los invitamos a observar este corto video que viene a continuación. El antes y el después de la filosofía y la teoría del derecho,
es el espacio donde el profesor Óscar Mejía Quintana y la profesora Diana Hincapié Cetina, director y codirectora del grupo de investigación Repensar el Derecho, presentarán dos obras que resaltan su trayectoria docente e investigativa en la filosofía del derecho y la teoría jurídica. El antes de la filosofía y la teoría del derecho se consolida en esta obra mediante el compendio gráfico diseñado y elaborado por el profesor Mejía Quintana durante 25 años de docencia en el área. Esta obra es una herramienta didáctica y pedagógica para adentrarse en la filosofía práctica y la teoría jurídica. El después corresponde al producto de investigación del grupo, donde se reconstruye la relación entre ontología, derecho, política y epistemología en los términos postconvencionales. Se trata entonces de una reflexión crítica y disruptiva sobre el derecho racional moderno y su excesiva juridización, en clave de explorar una teoría decolonial del mismo. Les invitamos a este evento de lanzamiento. Le damos la bienvenida al profesor Óscar Mejía Quintana, autor de estos libros, y a la profesora Diana Hincapié Cetina, coautora de la obra Posontológico, Posfundacional, Posjurídico, Más allá de la filosofía y la teoría del derecho colonial de la sociedad local, y quien comentará la obra Filosofía y teoría del derecho versión ilustrada. El profesor Óscar Mejía Quintana es filósofo de la Universidad Nacional con maestría en filosofía moral y un doctorado en filosofía política. TWU University adelantó un segundo doctorado en Filosofía del Derecho en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional bajo la dirección del profesor Guillermo Hoyos, postdoctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la misma universidad, profesor de varias universidades de maestría y doctorado. Actualmente es profesor de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica y Filosofía Política y Filosofía y Política del pregrado de Derecho, al igual que de la maestría y el doctorado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, miembro activo de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho, ASOFIDES, así como de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Es líder investigador senior del grupo de investigación Repensar el Derecho, categoría en Ciencias, autor de varios libros y artículos en filosofía y teoría de derecho, también como de filosofía política. Nos acompaña también la profesora Diana Hincapié Cetina, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Constitucional y doctoranda en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, doctoranda en Bioética del Instituto de Investigación Bioética de Monterrey en México, profesora universitaria de Filosofía y Teoría del Derecho, Derechos Humanos, entre otros, codirectora e investigadora del grupo de investigación Repensar el Derecho de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, AIFP, y miembro de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho, ASOFIDES. Les damos la bienvenida a los dos profesores, al profesor Óscar Mejía, autor de este libro, y a la profesora Diana Hincapié. Ella es comentarista del primer libro de Filosofía y Teoría del Derecho, Más allá de la versión ilustrada, y coautora del libro Posontológico, Posfundacional y Posjurídico, Más allá de la filosofía y la teoría del derecho colonial en la sociedad local. Bienvenidos a este evento. Pues adentrémonos en materia. Buenas tardes, profesor Óscar Mejía, quien nos explicará su obra, iniciando por el antes de la filosofía y la teoría del derecho, cuyo trabajo quedó plasmado en su obra Filosofía y teoría del derecho, versión ilustrada. Adelante, profesor. Bueno, Óscar, mucho gusto, muchas gracias. Gracias al profesor Alejo, gracias al profesor Andrés Abel, al profesor Pedro Galindo por sus generosas palabras. Y bueno, aquí estamos cerrando pues un ciclo en todo sentido, ¿no? Porque pues el texto que tenemos aquí enfrente y que estamos presentando, el primero, pues es una gran, digamos, es la gran trayectoria como profesor de esta asignatura de teoría y filosofía del derecho, que así es como se denomina en la Universidad Nacional, con mucha justicia, porque recoge dos tradiciones: la de la filosofía del derecho, que proviene efectivamente de la tradición filosófica, y la teoría jurídica,
que proviene de la tradición jurídica y que a lo largo de los años, desde hace 25 años más o menos, primero en la Universidad de los Andes y después toda mi vida prácticamente en la Universidad Nacional, además pues de las universidades, como dijeron, en donde he podido dictar el núcleo de este curso, siempre ha pretendido mostrar la relación entre la filosofía del derecho, que por supuesto tiene una lectura y una visión transdisciplinaria, y la teoría jurídica, que como su nombre ya lo sugiere y lo indica, constituye una lectura y una interpretación del ordenamiento jurídico intrasistémico. En parte, el gran problema que hoy estamos viendo y que estamos sufriendo y que la humanidad sufrió desde la Segunda Guerra Mundial es que precisamente el derecho quedó subsumido y quedó resumido en la legalidad. Los juicios de Nuremberg pusieron de presente el drama y la tragedia del derecho. Cuando los criminales de guerra se presentaron como siendo inocentes porque habían respetado la ley. Entonces, digamos, fue precisamente ese hecho, los juicios de Nuremberg y también los juicios de Tokio, los que generaron la reacción que podríamos llamar a partir del jusnaturalismo, de romper esa simbiosis derecho-legalidad y de volver a repensar de qué forma podía introducirse una dimensión efectiva de corrección al derecho positivo. El curso recoge, pues, en su primera parte esto, de una manera, pues, por supuesto, muy didáctica. Este es un curso, les aclaro, para pregrado. Por supuesto, hay unas versiones, digamos, más decantadas, más estilizadas, tanto para maestría como para doctorado, pero este texto es básicamente el curso de pregrado. Y arranca, digamos, con esa reflexión y con los paradigmas que podríamos llamar clásicos, el jusnaturalismo, el realismo, el marxismo, con los cuales Kelsen y el positivismo van a discutir inicialmente, y que además va a introducir y va a generar en Kelsen el giro del Kelsen 1 al Kelsen 2, porque entre otras hay dos Kelsen, ¿sí? El Kelsen del 34, el Kelsen del 60, digamos 62, que da un giro en su teoría pura del derecho. Precisamente ante el horror de que el derecho hubiera terminado identificándose con la legalidad. La segunda parte del curso, que quedará consignada ahí en el libro, es el cuestionamiento de los paradigmas pospositivistas a la legalidad. Ahí se ven, digamos, los paradigmas autopoyéticos de Niklas Luhmann, paradigma clave y fundamental de John Rawls y su teoría de la justicia, el paradigma interpretativo de Dworkin y Alexi, y el surgimiento del neo y del post-jusnaturalismo, cuyo denominador común va a ser precisamente intentar afinar los mecanismos de corrección a la legalidad y superar esa dictadura de la legalidad que había propiciado los crímenes de guerra, que había propiciado los excesos de los ordenamientos jurídicos en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en el Japón igualmente autoritario, en la España falangista, que habían siempre y se habían presentado igualmente como en el estalinismo,
identificados con lo legal. Entonces, esa segunda parte entra, digamos, a abordar no solo el contexto, sino los planteamientos de todos estos autores y paradigmas jus filosóficos y jus teóricos, se mueven, digamos, en las dos orillas, fortaleciendo la dimensión de corrección, una dimensión de corrección que no es jurídica, que es político-moral, en especial en Rawls, en Dworkin y Alexi, y en el incluso el posis-jus naturalismo de Kaufmann, de Ottfried Hoffel, para comprender que era necesario desbordar la justicia procedimental, que la justicia procedimental, de nuevo, no es un instrumento de corrección, es el mismo palo. La primera instancia, la punta del palo, la segunda pala, la otra punta, es el mismo palo, es la misma justicia procedimental. La corrección, y en eso, digamos, van a confluir estos autores, es político-moral, no es jurídica, incluso propiamente dicha. Que es también, digamos, uno de las problemáticas que estamos viendo, que incluso la justicia constitucional queda enredada en los procedimentalismos, que como en su momento lo dijeran los abogados de la Escuela de Frankfurt, perpetúan la distinción amigo-enemigo, perpetúan y pueden perpetuar el autoritarismo. Y la tercera parte ya desarrolla en el curso, pues, los paradigmas críticos, el neomarxismo, las teorías críticas del derecho, los critical legal studies, la teoría feminista del derecho, hoy tan importante, y cierra con Habermas y su propuesta de un derecho como integrador social. El curso culmina, pues, con una reflexión de punta, pues, que no se desarrolla propiamente, pero que queda formulada, de una teoría decolonial del derecho. Este curso, como les digo, es en su contenido y ahora, pues, en su concreción editorial, el fruto de mi vida académica, prácticamente, en su versión de pregrado. Reitero, hay versión de maestría, versión de doctorado, que recoge, pues, elementos, por supuesto, comunes. Y en los últimos 6 años, en el desarrollo de este programa, pues me ha acompañado la profesora Diana Hincapié Cetina, que en el doctorado de Derecho de la Universidad Nacional, pues asumió y adoptó la línea de filosofía del derecho, y que en cierta forma recogió la posta para retomar estos temas, y vio su importancia y su necesidad, y los ha, digamos, llevado a la práctica misma de la profesión, a la reflexión sobre la práctica de la profesión, que ha sido tan importante, porque a veces, pues, uno se encuentra con que el profesional del derecho no encuentra, digamos, el nexo, y a veces el estudiante tampoco. Y la idea, pues, ha sido precisamente mostrar que todas estas discusiones conceptuales, teóricas y filosóficas son del diario vivir, como lo dice Dworkin, de la práctica profesional del abogado. Con esto, pues, hemos ya conjuntamente consolidado y estabilizado un programa que indudablemente la pandemia, pues, no dejó de afectar, ¿no?, las dinámicas, pues, pedagógicas y didácticas, y que ha obligado a explorar, pues, nuevas modalidades de enseñanza, pero que de cualquier manera siempre animados, digamos, por la convicción de que
el derecho no puede reducirse a legalidad y que es necesario que la gente comprenda, no solo el estudiante de derecho, sino el estudiante de cualquier profesión y el ciudadano, de que el derecho es diferente de lo legal, tiene prioridad sobre lo legal, y esa prioridad es una prioridad que se lo da su instancia político-moral de corregir las injusticias y los excesos de lo legal. Con eso, pues cierro, digamos, la presentación de este alfa. Ya entraremos después al omega, que será el otro libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Óscar Mejía. Pues la profesora Diana Hincapié también nos aportará su visión crítica sobre el antes de la filosofía y la teoría del derecho. Profesora. Gracias. Muy amables al profesor Andrés Abel, vicedecano académico, al profesor Alejo, vicedecano de investigación, al profesor Galindo, director de UNIJUS, por esta oportunidad, y a todo el equipo de UNIJUS, de Unimedios, que ha estado detrás, y de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho. Bien, yo, tal como el profesor Mejía lo señala, me uní a este proyecto desde el año 2016 para la enseñanza de la filosofía del derecho y la teoría jurídica en el programa de derecho de la facultad de la cual soy egresada ya hace 25 años atrás. Lo que quiere decir que tengo de pronto la posibilidad de contrastar lo que fuera mi experiencia como estudiante de pregrado y ahora la experiencia incluso de maestría y de doctorado con la posibilidad de ejercer como profesora en la facultad, como profesora ocasional. ¿Qué tengo que señalar frente al libro? Miren, fue un desafío. Fue un desafío porque los estudiantes que hayan tenido la oportunidad de adelantar el curso de filosofía y teoría del derecho grupo 2 con el profesor Mejía y conmigo, sabrán que nosotros al inicio del semestre les enviamos el material, es decir, les enviamos las diapositivas. Y fue un reto encontrarnos con que algunas de esas imágenes tenían reservas de derechos de autor. Entonces fue una labor titánica intentar junto con UNIJUS, de la mano de UNIJUS, salvar el mensaje o el contenido que se pretendía con la pieza gráfica que inicialmente había sido escogida para el curso. Quiero enfatizar no solo en agradecer a UNIJUS y la edición que nos ayudaron a hacer de la obra, sino en que considero que se logró rescatar su espíritu, que es el siguiente, si me permiten aclararlo. En primer lugar, ya el profesor Óscar Mejía aclaró que lo que pretendemos es de alguna manera dar herramientas para discutir, poner en tela de juicio esa tendencia generalizada de identificar el derecho con la ley. Esa es una de las primeras propuestas que se hace al inicio del curso, y quienes puedan obtenerlo, ya sea en versión electrónica o física, se darán cuenta que lo primero que aparece allí es una pregunta, es de hecho también una propuesta sobre un paradigma que se ha denominado legalista o legocéntrico. En tanto, el ejercicio del derecho se ha planteado en todas sus áreas, en todas sus esferas, en torno a la ley, dejando de lado no solo la posibilidad de corrección de la que hablaba el profesor Mejía, que por ahora pueden ser los principios fundantes de un Estado social de derecho contenidos en una constitución, pero que van más allá hacia una propuesta sin duda moral política. De ahí que en todo el curso lo que van a lograr ver los lectores, esperamos, es una absoluta co-originalidad del derecho y la política. Bien, eso atraviesa todo el curso. ¿De qué manera? Cada uno de los paradigmas que se reconstruyen, se sitúan históricamente en la época del autor. De alguna manera, lo que se pretendió, según logré ver en la obra final, es señalar que cada autor es hijo de su época. Y atendiendo a las palabras de Hegel,
el problema de la historia es la historia del problema. Luego lo que se pretendió fue reconstruir la época de cada autor. Acontecimientos políticos, acontecimientos sociales que incidieron posiblemente en el pensamiento del autor. Seguidamente se pone de presente el pensamiento de cada autor y finalmente se intenta o no contrastar, confrontar, controvertir. Eso lo vamos a ver a lo largo de la historia de lo que en este evento se denomina el antes de la filosofía del derecho. Se manejan tres categorías conceptuales a lo largo que atraviesan todo el curso de filosofía y teoría del derecho y son la categoría de la norma fundamental o de la Grundnorm, una noción de justicia o un concepto de justicia y la pregunta sobre la posibilidad de desobedecer la ley. Si se dan cuenta, estas tres categorías tienen un componente político y jurídico necesariamente, ¿bien? De suerte que ya al final del curso se propone a manera de desafío, lo cual me parece supremamente interesante, no solo como profesora dentro del curso, sino como estudiante, y ellos así lo han planteado, que ellos construyan su propio concepto de derecho, que desafíen, que tomen distancia, que reconstruyan un concepto de derecho para ellos, lo cual me parece una de las cosas más, sin duda, más interesantes del planteamiento del curso en esa versión ilustrada como está. Muchas gracias, profesora Diana Hincapié. Pues ahora conoceremos el después de la filosofía y la teoría del derecho. Para ello hablarán de la obra posontológico, posfundacional, posjurídico, más allá de la filosofía y la teoría del derecho colonial en la sociedad local, que escribieron en conjunto los dos invitados que hoy nos acompañan. Profesor Óscar Mejía. Bueno, efectivamente, pues como ya de alguna forma lo mostramos, el primer libro da cuenta del antes de la filosofía y la teoría del derecho. Y este segundo, que es un proyecto de investigación liderado sin duda, y pues, quiero reconocerlo así públicamente por la profesora Hincapié, que como codirectora del grupo Repensar el Derecho, pues tomó las riendas de esto que a veces es bastante dispendioso en la Universidad Nacional, porque se... Desgraciadamente, pese al apoyo y a la ayuda de la Vicedecanatura de Investigación y de UNIJUS, los instrumentos, los procedimientos que se han impuesto a los profesores son bastante a veces dispendiosos para agilizar los procesos mismos investigativos, los contenidos investigativos. Pues ella, digamos, ha logrado que esto se concretara como un proyecto de investigación y quedara consignado en este libro. El libro básicamente, como lo dice su título, posontológico, posfundacional, posjurídico, muestra, digamos, la necesidad de desbordar primero la ontología clásica, incluso la ontología heideggeriana, que en un momento dado llega a ser, digamos, en la primera mitad del siglo XX, disruptiva, y ambientar a partir de ahí, precisamente, una posontología que incluyera dimensiones más diversas, llamémoslo así, de la realidad, del ser, si lo quieren llamar en esos términos. La propuesta de Yanke de una posontología, pues, da luces hacia dónde dirigirse. La segunda parte es la exploración de un concepto crítico y posfundacional de lo político que supere la dicotomía y la distinción amigo-enemigo. Porque la modernidad toda, temprana y tardía, si por algo se ha distinguido, es por, desgraciadamente, esa distinción amigo-enemigo que aquí en Colombia nosotros todavía la estamos sufriendo. Entonces, a partir de la caracterización de Schmitt de la distinción amigo-enemigo, muestra cómo la escuela de Frankfurt
en sus diferentes versiones, y después, que hay cuatro ya generaciones de la Escuela de Frankfurt, y después en el pensamiento postfundacional francés, puede replantearse, digamos, esa distinción trágica, amigo-enemigo, que ha caracterizado, digamos, lo político. Y finalmente entra, digamos, igualmente a plantear, viendo lo que puede ser una teoría decolonial del derecho, una teoría del derecho que a partir de una hermenéutica diatópica, si se quieren, de una hermenéutica del sur, ¿sí?, de una hermenéutica crítica, desborde de nuevo lo jurídico y la normatividad y comprenda que el horizonte inmediato hacia el que debemos tender es tratar de recoger y reconocer formas de organización social y política que no queden amarrados a la regulación jurídica, que es la dimensión de lo posjurídico que ya se viene planteando desde varios autores. Ese es, por tanto, el después de la filosofía y la teoría del derecho, buscando efectivamente concretar desde unos parámetros poscoloniales lo que puede ser una teoría posjurídica, incluso, aunque parezca contradictorio, del derecho. Esa sería, digamos, mi presentación. La profesora Diana. Gracias. Yo básicamente complementaría la presentación del profesor Mejía precisando que efectivamente este libro es un producto de un proyecto de investigación que fuera financiado por la Facultad de Derecho en cabeza de UNIJUS, ¿bien? Que en este proyecto de investigación participaron estudiantes de pregrado en Derecho, estudiantes de pregrado en Ciencia Política y estudiantes incluso de Filosofía, en su momento en doble programa con Derecho, los cuales, pues más adelante voy a señalar quiénes fueron, porque ellos participaron en lo que sería la tercera parte de esta investigación puntualmente en la propuesta de pensar el derecho desde la decolonialidad. Y en eso hemos sido siempre enfáticos en reconocer la dificultad, el ruido, la incomodidad que puede generar señalar una decolonialidad o una descolonización del derecho, cuando resulta que no hay nada más colonizador que el derecho mismo, este derecho de Occidente que nosotros heredamos, ¿bien? Entonces, como fue un desafío enorme, involucramos para esa altura del proyecto a los estudiantes y efectivamente ellos con su labor hermenéutica de primer y de segundo nivel nos ayudaron a desarrollar, a proponer, a plantear lo que podría ser una invitación hacia una teoría decolonial del derecho desde la sociedad local. Tal vez llama la atención en el título del libro la expresión glocal, pero queremos enfatizar en que se trata de un proceso de la globalización hacia lo local, puntualmente América Latina, y cómo a través de una propuesta hermenéutica crítica, en clave de hermenéutica diatópica, basándonos en la sociología de las ausencias y las emergencias de Boaventura de Sousa Santos, podemos lograr plantear un diálogo de saberes, ¿sí? Incluso mediado por el derecho, pero con formas alternativas, ¿vale? Dentro de lo que sería la hermenéutica crítica en clave diatópica, que nos permita desjuridizar el mundo de la vida y despolitizar desde el punto de vista de la instrumentalización de la política también el mundo de la vida. Finalmente, quisiera señalar, referido ya al grupo de investigación, un material relacionado con el grupo puntualmente para que ustedes pues lo conozcan, están invitados a formar parte de él.
Entonces, quisiera en este momento compartirles un material. Bien. El grupo de investigación Repensar el Derecho. Creo que hay algún problema con la diapositiva. El grupo de investigación Repensar el Derecho nació por iniciativa del profesor Oscar Mejía Quintana en el año 1998 en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Ya en el año 2016, cuando asumí la codirección del grupo, cambió su nombre a Repensar el Derecho, que es como la mayoría de ustedes lo conocen. Bien, el grupo cuenta pues con investigadores, profesores, con estudiantes, miembros del grupo, y tenemos la dirección como investigador senior del profesor Oscar Mejía. Nos hemos presentado a las convocatorias de MinCiencias y estamos en categoría A. Las líneas de investigación que maneja el grupo son las siguientes: teoría de la decisión judicial, teoría decolonial del derecho, con todas las críticas bienvenidas y la discusión y la polémica que puede generar una teoría decolonial del derecho, aunque hemos aceptado el reto de asumirlo, de plantearlo. Cultura jurídico-política, democracia y ciudadanía, en una clara insistencia en la co-originalidad del derecho y la política, biopolítica y bioderecho, y opinión pública y medios digitales. En esta última línea de investigación actualmente estamos desarrollando el Observatorio Verdad y Memoria. Es un observatorio que hace seguimiento a noticias relacionadas con el sistema de La Habana, el sistema transicional, en medios digitales. Dentro de las publicaciones más recientes del grupo se encuentran dos de los libros que estamos lanzando hoy: el curso de filosofía del derecho del profesor Mejía, que da cuenta, ha construido en estos 25 años de docencia en el área. Quiero aclarar que el libro Filosofía y Teoría del Derecho tiene una introducción a manera de un estado del arte sobre las teorías de la justicia. Entonces yo los invito también a que hagan la lectura de este estado del arte de la justicia que preparamos en coautoría con el profesor, adicional al material gráfico del curso. Filosofía del derecho local, nuevamente con énfasis en lo local desde América Latina, prolegómenos hacia una teoría colonial del derecho que incluyó en el año 2018 las ponencias de un evento que adelantamos en la facultad, también con la ayuda de estudiantes, que fue el 15º Congreso de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho, de ASOFIDES. Y actualmente estamos trabajando en el libro producto del Observatorio de Medios Digitales, Verdad y Memoria, y en un proyecto que se denomina Justicia Anamnética. Entonces están en prensa, justo en este momento en Unijus, estas dos obras. Finalmente quisiera aclarar que los estudiantes que nos colaboraron en el libro posontológico, posjurídico, posfundacional, fueron María Clara Huertas, estudiante del pregrado en Derecho, Cristian Camilo Aranzazu Anacona, estudiante del programa en Derecho, Sergio Esteban Nieto, estudiante del programa en Ciencia Política, Geraldine Yunis, estudiante de doble programa, Filosofía, Derecho, y Diego Andrés Marín, estudiante de Derecho, y finalmente tuvimos el apoyo de un miembro del grupo de investigación que recién se acaba de graduar de la maestría en Derecho, de Adrián Contreras Cerón, quien como estudiante de la maestría en Derecho, modalidad investigativa, también nos colaboró en ese tercer capítulo relacionado con la teoría decolonial del derecho. De esta manera quiero reconocer, primero agradecer la financiación del proyecto, pero reconocer la vital contribución como auxiliares de investigación de estos estudiantes de pregrado de los tres programas y de la maestría en Derecho Perfil Investigativo. Muchas gracias a ellos, miembros del grupo Repensar el Derecho. Muchas gracias, profesora Diana. Pues, profesor Oscar Mejía, tenemos comentarios de cibernautas. Dice Lina Castillo, felicitaciones al profesor Oscar Mejía y a la profesora Diana Hincapié. Bienvenido el aporte de una mujer
a la filosofía del derecho, no sobra decirlo. También tenemos a Luis Alzate, felicitaciones a los autores, la tarea es leerlos críticamente. Profesor Oscar, aterrizando sus obras en Colombia, ya que toca el político y moral, ¿cómo estamos en Colombia referente a todos estos escándalos donde se ve que lo político y lo moral pues supuestamente van de la mano, pero siempre hay como una ruptura, más en lo ético? Bueno, por supuesto, la propuesta que se ha trabajado es, primero que todo, digamos, verlo en términos del derecho, porque ahí hay una problemática que es la problemática misma constitucional, que, como les digo, también se ha constreñido peligrosamente a lo procedimental y al formalismo propio del campo jurídico colombiano, y que por lo mismo requiere ampliarse y mostrar que la corrección, que la justicia constitucional tampoco, digamos, puede caer en el pantano de la legalidad misma, y tiene que fortalecer su visión y su lectura de la corrección político-moral. Yo me permito, digamos, rápidamente insistir para quienes no son de pronto abogados, que hablar de corrección político-moral a un abogado es como nombrar el diablo, ¿no? Porque eso es como decirle, usted tiene que corregir el derecho desde algo que no es derecho. Pero lo que yo quiero insistir es que las grandes reflexiones que se están haciendo a nivel del pospositivismo, Dworkin, el mismo Alexi, tergiversada en nuestro medio, Habermas, Günter Claus, insisten en que esa es la dimensión de corrección. Ahora, aparte de eso, ya está el mismo problema, digamos, y los fenómenos como la corrupción, ¿sí?, que pueden encontrarse a nivel político. Ahí la dimensión político-moral adquiere, digamos, otras connotaciones. Adquiere la connotación de una veeduría ciudadana, ¿sí?, básicamente, de que es la ciudadanía crítica la que plantea, la que ejerce un control sobre el poder. Y de ahí por qué la importancia también de educar a la ciudadanía en ese sentido. Muchas gracias, profesor. Sí, adelante, profesora. Gracias, Oscar, perdón. Si me permiten, yo quisiera de pronto enfatizar en lo siguiente. Me excuso si de pronto suena muy fuerte para algunos sectores, digamos, del programa, personas que están adelantando el programa en derecho, y es lo siguiente. La preocupación frente a lo que aquí hemos denominado el antes de la filosofía del derecho y la teoría jurídica es, ¿qué hacemos ante la exacerbación de la legalidad, ante la dictadura de la legalidad? A comillas, si saben los estudiantes que usamos esa expresión en clase, arrodillarnos a la legalidad y a los códigos, ¿bien? A ese culto, a la ley, porque pareciera que la gente reemplaza las solemnidades y los rituales de la religión por las solemnidades y los rituales del derecho formal, ¿bien? Entonces, ante esa pregunta, que fue lo que plantearon en su momento en los juicios de Nuremberg, de Jerusalén y de Tokio en posguerra, en segunda posguerra, los abogados y los interesados en general en el tema de la justicia, es, ¿y entonces qué hacemos? Por eso el profesor Mejía enfatiza en la instancia de corrección, ¿cómo corregimos el derecho? Y el énfasis es, miren, la solución es jurídica, qué pena con ustedes, ¿sí? La solución es político-moral, de principios. Por eso es que cuando uno le dice a los estudiantes, mire, no son los principios generales del derecho, qué pena con usted, lo que a usted le han enseñado como principios generales del derecho, esa no es la instancia de corrección del derecho. La instancia de corrección del derecho es político-moral,
y en principio está orientada por el proyecto de país, por el proyecto de nación soñada de la constitución política en principio. Pero no es una constitución autista, una constitución insular, que no está en diálogo, por ejemplo, con un lenguaje de derechos humanos universal o interamericano. Es una constitución dinámica, es una constitución que está siendo actualizada permanentemente, por ejemplo, en materia de derechos humanos, con lo que se conoce con el bloque de constitucionalidad. Entonces, miren que la cuestión es aclarar, enfatizar, que sí, los principios generales del derecho son importantes, sí, son una herramienta de auxiliar de interpretación jurídica, pero no son la instancia de corrección de la que en algún momento fue tristemente para la historia de la humanidad la dictadura de la legalidad. Bien, y si me permiten, en segundo lugar, ya planteando en el horizonte posfundacional, posjurídico y posontológico, esta no es una obra acabada, ¿no? De hecho, sí, forma parte de un producto, de un proyecto de investigación, pero seguimos avanzando y seguimos investigando, ¿bien? Por eso una de las líneas de investigación del grupo Repensar el Derecho es la teoría decolonial del derecho. Y esa línea, en esa línea trabajan sociólogos, antropólogos, filósofos, abogados, politólogos. Es la línea más transdisciplinaria que manejamos, además de la de opinión pública y medios digitales. Entonces, permítanme usar este escenario para extender una invitación a estudiantes de pre y posgrado de cualquier programa de la Universidad Nacional de Colombia, de cualquier sede de las 9 de la universidad, para que formen parte de este grupo transdisciplinario, de este grupo que plantea repensar el derecho. Y recuerden que el derecho no es solo de los abogados, el derecho es de todos, porque la corrección al derecho, a la legalidad, al abogado, perdónenme, legalista, o que en términos coloquiales es denominado leguleyo, ¿sí?, son los principios moral-políticos de nuestro proyecto societal, de nuestro proyecto de país, es nuestro. La corrección del derecho es de todos. Gracias, profesora Diana Hincapié. Profesor Oscar Mejía, esta obra o estas dos obras fueron escritas, o sea, ¿usted qué tiempo le dedicó para hacer estas obras? Si fue escrito primero uno, el de Filosofía y Teoría del Derecho, Visión Ilustrada, o tenía los dos libros ya en la mente, o sea, ya los tenía cuadrados, o cómo fue el orden para escribir estas obras. El libro de digamos, el curso ilustrado, pues es, en primer lugar, un producto de por lo menos 25 años de vida académica. Como les decía, en los programas de pregrado, maestría y doctorado, donde pues se han ido desarrollando. Pero digamos que la propuesta se fue concretando en los últimos 6-5 años. Y pues yo quiero reconocer ahí el apoyo realmente de UNIJUS y su entusiasmo, porque este libro fue muy exigente. Pues como les digo, reproduce las diapositivas de clase que tuvieron que ser a su vez reconstruidas para no entrar, digamos, en conflicto de derechos de autor en muchos casos. Y pues ese trabajo lo realizó esencialmente UNIJUS. Pero ese libro tiene además un texto de la profesora Hincapié y mío sobre las teorías de la justicia, porque, pues, digamos, el curso de pregrado se centra también, digamos, en el recuento de esas concepciones de justicia desde el yusnaturalismo hasta las teorías críticas del derecho. Y, pues, ese proceso se fue dando, pues, con su colaboración desde el momento en que ella se tomó a su cargo el grupo. Y el segundo, como también lo mostró Diana, pues es el fruto de un proyecto de investigación también desarrollado en los últimos 6 años, pero ya mirando
Porque es que hay una cosa muy importante que yo quiero rescatar, y es que la teoría decolonial del derecho es digamos, el gran reto del derecho para superar su herencia colonial, para superar la imposición, porque el derecho no nos lo inventamos nosotros, se nos impuso, digamos, desde el centro, desde los centros de poder global. Y esa ha sido, digamos, una campana permanente de los estudiantes. Hoy en día los estudiantes de las universidades públicas particularmente son estudiantes que de alguna manera reclaman esa teoría decolonial del derecho. Y ahí fue donde nosotros, pues también, escuchando ese clamor, nos montamos sobre ese llamado. Y por eso los involucramos, como bien lo planteó la profesora Hincapié, y por eso reconocemos su trabajo en la elaboración de esta obra, porque era, digamos, una necesidad clamada de los estudiantes, fundamentalmente. Pero había que ponerle precisamente sustento epistemológico, porque uno no puede hablar de colonialidad del derecho, ¿sí? Así, olímpicamente. Uno tiene en la academia es que fundamentar, darle bases epistemológicas para que eso no simplemente se derrumbe al primer lobo que llegue a soplar y se caigan todos esos ladrillos pegados así con mera. Profesor, tenemos preguntas de nuestros internautas. Nos pregunta Juan Antonio, es referente al grupo Repensar el Derecho. Dice, ¿pueden formar parte estudiantes de otras universidades? Eso lo responde la profesora Hincapié. Justo iba a decir que eso contestaba el profesor Oscar Mejía. Sí, sí pueden, ¿sí? De hecho, el grupo de investigación cuenta con una página web, www.repensarelderecho.org, y hay una cuenta, también manejamos una cuenta de correo electrónico, repensarelderechounal@gmail.com. Sí pueden formar parte, bien, de hecho pueden contribuir. Incluso quiero aclarar, porque sé que seguramente surge la inquietud, que lo pueden hacer de forma remunerada, pero hay que entrar a mirar si hay proyectos de investigación que se están financiando, ¿ok? ¿Por qué hago la pregunta? Porque así como el profesor Andrés Abel Rodríguez, vicedecano académico y también profesor de Filosofía del Derecho, pero del Grupo 1, señaló la pasión por la filosofía, bueno, pues ojalá a los estudiantes de pre o posgrado de la universidad o fuera de la Universidad Nacional sea ese espíritu investigativo, esa vocación investigativa, lo determinante, ¿bien? Suelen preguntarnos que, ¿me pagan, no me pagan? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Pero por qué tan poquito? ¿Pero por qué? Bueno, y uno tiende a aclararles, a enfatizarles, que esto no se trata de un trabajo, no se trata de un contrato, digamos, remunerado, sino que lo que hay es la orientación a la formación de jóvenes investigadores sobre todo, y que la posibilidad o no de contar con remuneración a título de estímulo estudiantes o de otro título depende del tipo de financiación del proyecto. Pero nosotros formulamos los proyectos, los formulamos en forma colectiva y los presentamos, ahí sí nos toca ceñirnos qué hacemos al procedimiento de la Universidad Nacional, que es concursar. Este proyecto posontológico, posjurídico, posfundacional fue que lo ganamos en un concurso y unos jurados lo evaluaron favorablemente y de esa manera se logró financiar. Entonces, cualquier pertenencia remunerada, entre comillas, al grupo está relacionada con que nos ganemos los concursos y aprendamos a formular bien proyectos de investigación para que sean evaluados favorablemente. Muchas gracias, profesora Diana. Tenemos dos preguntas más y cerramos. Dice Edgardo Andrés Orozco García, ¿qué rol jugó, si es que lo hizo, las reflexiones de Agaven sobre las nociones de, entre comillas, excepción de Smith y Benjamin?
Sí, eso está precisamente incluido en la parte de postfundacional, porque todo el concepto de pospolítico, si se quiere, y de postfundacional, tanto desde la Escuela de Frankfurt como desde el pensamiento francés a partir de los 90, se constituye en contra de la distinción amigo-enemigo, que es la base de, digamos, del estado de excepción, ¿sí? El estado de excepción como paradigma de la modernidad lo plantea y lo muestra, digamos, Agamben en toda su crudeza con el campo de concentración, los campos de concentración que se crearon por los nazis, y obviamente ahí queda involucrado la reflexión sobre Agamben y el estado de excepción. Porque no puede haber, digamos, superación de la distinción amigo-enemigo, pues sería un error imperdonable, precisamente sin la consideración del estado de excepción agambiano. Entonces ahí quedó incluido. Gracias, profesor. Tenemos la última pregunta de Juliana Niño. ¿Qué hacer para corregir los principios políticos, morales en una sociedad como Colombia, cuando la dictadura de la legalidad naturalizó que el deber ser es jurídico? Es interesante pensar en una constitución dinámica, donde están más las bases epistémicas para profundizar en el tema. Sí, ahí me excusan, pues yo siempre, hay un planteamiento de Habermas que de alguna manera invita a desbordar la constitución, es decir, a no fetichizar la constitución. El problema en Colombia es que fetichizamos la constitución, que la convertimos y la redujimos a un proyecto jurídico, cuando la constitución fue un proyecto político. Y lo que teníamos que hacer nosotros, y no hemos hecho y todavía estamos en deuda, es que la gente comprenda que la constitución fue un proyecto democrático de inclusión, ¿sí? De tolerancia, de superación de la dicotomía amigo-enemigo que recorrió todo el siglo XX y que recorrió el siglo XX desde la Constitución del 86. Y eso porque la Constitución también se volvió un juguetico de abogados y de constitucionalistas y se olvidó la proyección política de la Constitución. Incluso lo olvidaron los politólogos. ¿Sí? Y ese ha sido, digamos, el por qué la gente sigue votando por el líder y por la autoridad, y si incluso por el autoritarismo, en lugar de votar por un proyecto de nación amplio, democrático e incluyente, que fue en última la Constitución del 91. Muchas gracias, profesor Óscar Mejía, también a la profesora Diana Incapié. Con esto damos por terminado el evento en el que lanzamos los libros Filosofía y Teoría del Derecho, versión ilustrada y posontológico, posfundacional, posjurídico, más allá de la filosofía y la teoría del derecho colonial en la sociedad local. También le damos las gracias al profesor Alejo Vargas, vicedecano de Investigación y Extensión, también al profesor Andrés Abel Rodríguez Villabona, vicedecano académico. También le damos las gracias al director de UNIJUS, doctor Pedro Elías Galindo. Y recuerden que para adquirir estos libros, bien sea, lo pueden adquirir en la librería UN, Plaza de las Nieves, calle 20, número 715 en Bogotá. También en la página web www.uneditorial.com y en el WhatsApp 310-273-4421. Les repito, 310-273-4421. Recuerden que este evento fue organizado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional con el apoyo de la Editorial UNE y la Unidad de Comunicaciones de la Facultad y UNIJUS con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Que pasen muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.